Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que estén viendo este video. Hoy les traigo un review de unos Nike Dunk que pude comprar en el restock que tuvo la página de Nike. Como podrán ver, este video es un poco diferente a los que hago normalmente. Normalmente, para los que ya me conocen, siempre estoy del otro lado de la cámara. Pero lastimosamente, como me tuve que operar, no voy a estar visible en este video y al igual podrán ver que mi voz suena un poco diferente. Eso es porque lastimosamente por la misma operación no puedo hablar muy bien, pero trataré de hacer lo mejor posible. Y si por alguna razón no entienden, pueden dejarme en los comentarios cualquier pregunta que tengan. Bueno, pero antes de poder ver el review de los zapatos, les quiero recordar que tenemos el giveaway de estos dos Pop Funkos. Uno siendo un Ice Cube y otro siendo un Kylian Mbappé. Lo único que tienen que hacer para ganar uno de estos dos es suscribirse a mi canal, darle like a este video, seguirme en Instagram y comentarme en el video que les voy a poner acá arriba de qué país vienen y su cuenta de Instagram. Así los puedo contactar si es que ganan. Y cuando lleguemos a los 1000 subscribers, voy a anunciar el ganador. Y el ganador podrá elegir cuál de los dos se quiere quedar. Y por lo que pueden ver, ya estamos muy cerca de llegar a los 1000. Bueno, ahora sí, vamos directamente al review. Como podrán ver, esta caja de Nike es la normal roja con blanco. Es la caja roja que tiene el Nike logo y el swoosh blanco por toda la caja. Este Nike Dunk, antes de abrir la caja, quiero decirles que yo creo en lo personal es el más buscado de este año. La verdad, es el que más he visto que se vende en plataformas de reventa como StockX y muchas más. Y al igual, es el que mucha gente estuvo esperando cuando comenzó el año. Ahora sí, abramos la caja para poder ver qué par es. Tenemos el papel blanco que recubre los zapatos. Y ahora sí, tenemos estas bellezas acá enfrente. Como podrán ver, es el Nike Dunk Low de color blanco con negro. Este, sin duda, es uno de los Dunks del 2021 más buscados. Me he dado cuenta que muchísima gente pregunta por ellos e incluso me he dado cuenta que Nike ha estado haciendo muchos restocks últimamente de este par. Originalmente creo que salieron, si no estoy mal, en enero o febrero, pero también han estado saliendo restocks cada 3-4 meses, porque salieron también en mayo y ahora volvieron a salir otra vez en septiembre. Me parece perfecto en colorway, porque los colores que tiene son perfectos para usar en cualquier outfit. Blanco con negro es algo que se puede usar casi que cualquier día. Es un par muy fácil de poder combinar. Ahora, lo único que no me gusta mucho de este par son los materiales. Los materiales de este par, como se puede ver al tocar, se puede sentir que son un poco baratos. La verdad es que sí, vale $100 este zapato y creo que no vale la pena pagar más, ya que este cuero que tenemos aquí se siente más como plástico y no como cuero. Pero eso ya lo había dicho antes en otro video que hice de este zapato, porque este, como pueden ver, es el segundo que tengo de este modelo. Me imagino que hay unos pocos de ustedes que saben que este zapato que tengo acá fue el primer video que saqué en este canal. Lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver luego si es que quieren. La verdad es que se pueden dar cuenta que no sabía mucho de hacer videos, sino que lo hice más solo por diversión. Ahora ya es algo que me gusta hacer más y me lo estoy tomando un poco más en serio. Y obviamente estoy aprendiendo a cómo hacerlos mejores. Pero bueno, ese video lo saqué, creo que fue el 1 de febrero de este año. Y en ese video hablé un poco más de sus detalles, como también los voy a comentar ahora, que es el cuero, que no es tan buena calidad, pero el cuero negro me parece mejor que el cuero blanco. Al igual que tenemos estas laces de color negro que son las únicas que trae este par. Lastimosamente no tenemos otra de otro color, pero yo creo que este, siendo blanco con negro, se puede ver bien con cualquier color de laces. Tenemos una entresuela de color blanco que en mi opinión se mira muy bien y creo que
me gusta que la hayan hecho de color blanco, ya que la suela es de color negro. Es la misma que tenemos en cualquier Dunk y tenemos ese logo de Nike en medio. Ahora, si vemos en la plantilla, nos podemos dar cuenta que tenemos el Nike logo y el swoosh de color negro en una plantilla de color blanco. Y en la parte a la par, podemos ver que tenemos la etiqueta que dice de qué está hecho cada material. El material de afuera de este zapato está hecho de cuero. La parte de adentro es hecho de tela y la parte de la suela son materiales sintéticos. Obviamente dice que afuera está hecho de cuero porque la nueva regla es, si el 38% del material que tenemos acá es cuero, puedes poner que está hecho de cuero, aunque sepamos que el otro por ciento es hecho de un material sintético o plástico. Tenemos una lengüeta en nylon de color blanco, así que podemos ver que esta no es hecha de cuero, como muchos Nike Dunks. Pero la verdad es que no me molesta y creo que se mira muy bien siendo de nylon. Al igual que tenemos el Nike logo y el swoosh de color blanco en la lengüeta, sobre una tela de color negro. Y en la parte de atrás tenemos también el Nike logo sobre un cuero de color negro. Este viene bordado de color blanco. Y algo que me acabo de dar cuenta es que los dos Dunks que tengo, este en izquierda siendo el que compré en febrero y este siendo el nuevo, los dos son hechos en diferentes lugares. Así que podemos ver que uno, el que fue comprado en febrero o enero, fue hecho en Indonesia. Pero el segundo, el que acabo de comprar ahora en septiembre, fue hecho en Vietnam. Y muchos se preguntarán por qué fueron hechos en diferentes fábricas. La razón es porque Nike tuvo muchos problemas con Corona y muchas fábricas tuvieron que cerrar por problemas de salud. Así que me imagino que movieron la planta de este zapato de Indonesia a Vietnam. No sé si lo pueden ver bien en la cámara, pero la verdad es que los dos son muy parecidos. Creo que están hechos casi de la misma manera. Por alguna razón creo que el cuero del de Indonesia viene mejor que el de Vietnam. Pero también puede ser que porque el par es un poco más viejo. Y por eso el cuero tal vez está un poco más suave que el nuevo. Otra diferencia que me di cuenta es el corte del cuero. El corte de cuero del de Indonesia viene por alguna razón un poco más oscuro. Y también es un poco más perfecto, diría yo, el corte. Pero por alguna razón, el cuero del de Vietnam no se ve tan bien cortado y también es un poco más claro, se ve como si fuera un poco más gris. Pero a diferencia de eso, todo se ve muy igual. Creo que estos dos, la verdad es que no tienen ninguna gran diferencia, se ven muy muy similares. Así que, si uno de ustedes compra un par y viene de Indonesia o viene de Vietnam, pueden estar seguros que es original. Obviamente no al 100%, pero no se tienen que preocupar que el par fue hecho en otro lugar. Ya que he visto que mucha gente cree que su par es original solo porque sale que fue hecho en China, Vietnam o en diferentes ciudades. A veces las marcas cambian las posiciones de las fábricas. Bueno, ahora sí, ya que hablamos suficiente de este par, voy a enseñarles cómo se ven en un on-fit review. Bueno, muchísimas gracias por ver otro de mis videos. Si este les gustó, no olviden darle like. Si no están suscritos todavía, se pueden suscribir ya que eso me puede ayudar mucho a crecer. Y más ahora que ya estamos muy cerca de los 1000 subscribers. Espero que todos ustedes estén pasando un excelente día, que puedan seguir comprando todos esos pares que ustedes quieren. Recuerden que si ustedes quieren uno de estos Dunks blanco con negro, van a ver restocks muy seguidos de Nike. Probablemente cada 3 o 4 meses. Así que este Dunk vino para quedarse. Espero verlos a todos en la próxima y chao.